Hoy practicamos el bobsleigh. Hoy estamos de bobsleigh en San Isidro. Con este trineo, que es un trineo Volkswagen, además, ¿eh? Eso te iba a decir, digo, ¿hemos cambiado el Volkswagen por un trineo? Hemos venido en trineo Volkswagen, no, hemos venido con nuestro coche hoy desde San Isidro y hemos aprovechado que tenemos el parking con un poquito de nieve para probar este trineo que nos han dejado nuestros amigos de Telenauto. Que la nieve no solo venía a esquiar, que los niños disfrutan mucho el trineo y nosotros también. Trineo, además, algún día os vamos a hablar de esos perros que tiran de los trineos, del mushing, y ya veréis qué programa más chulo nos va a quedar dentro de unos días. Como el de hoy. Va en el programa porque tenemos unos contenidos espectaculares a pie de pista, como siempre, en nieve. Así que, ¡arrancamos programa! ¡Empezamos! Pues al final hemos cogido el testigo y ya lo decíamos cuando nos encontramos con el amigo George y nos hemos pegado aquí unas bajadas. Hoy, con un monoesquí. Fijaros, porque George, como os decía, es de los pocos que todavía quedan en España y que nos podemos ver por nuestras estaciones con este aparato, con un monoesquí. George, buenos días. Hola, buenos días. Oye, pues la nieve estupenda, hemos estado por ahí un poquito por fuera de pista también. Hacía tiempo que no lo cogías, pero ya me has dicho que ya le vas cogiendo otra vez la sensación, ¿no? Sí, en la segunda o tercera bajada más o menos ya empezamos un poco la adrenalina hacia arriba y con esta nieve que está espectacular hoy, recién caída, pues con el monoesquí se va de vicio y es una gozada. Cuéntanos un poco, explícanos, porque claro, ahora ya en el año 2020 estas tablas con estos colores, el monoesquí, ¿esto es algo que en qué año nació, cómo evolucionó? Cuéntanos un poquito más. Pues más o menos los esquiadores allá por los años 70 ya estaban cansados de esas tablas tan largas, entonces aproximadamente sobre esa época y tal, pues a algún, me parece que fue francés o suizo, se les ocurrió la brillante idea de unir dos tablas. Algunos empezaron incluso casi con las tablas cogidas con cuerdas y tal y cual, y en las fábricas probaron a hacer una fusión. Principalmente empezaron Rossinol, están las marcas de Dure también por ahí, y Atomic, y entonces en aquella época la gente empezó a deslizar con la nieve, que caían muchísimos más espesores. Entonces con toda esa nieve pues era una gozada, porque no vas totalmente flotando, una sensación de surfear, y bueno, de ahí vino luego todo el tema del snowboard, el origen del snowboard. El snowboard, nos contabas también del squall, pero precisamente el fuera de pista, la nieve virgen. Hoy hemos estado buscando un poco esas palas de nieve un poco más sin compactar, fuera de pista, porque claro, la sensación de estar con una tabla es un poco parecida al snowboard. Me imagino que flotas y te permite trabajar mucho mejor en esas nieves profundas, ¿verdad? Es que da esa sensación de libertad. Entonces es un trabajo principalmente, aunque se gira parecido al esquí, pero no hay tanto la flexo-extensión, se trabaja con la cadera, entonces vas como en una tabla de surf parecido. Entonces los brazos son los que te ayudan a mantener esa parte del equilibrio y llevas muchísima más flotación, a diferencia de ir canteando de un esquí a otro, que es más complicado y más difícil para la gente en realidad. George, vemos que al final es una tabla con dos fijaciones de alpino, tú llevas botas duras de esquí también y bueno, pues vemos dos fijaciones de esquí alpino, y la diferencia fundamental con el snowboard, me imagino que es que los dos pies van en la misma dirección que la tabla, no van cruzados, ¿verdad? No, sí, en su origen con un compañero de Sierra Nevada y tal y cual, aquí en León, de las primeras tablas que tuvimos lo utilizábamos con botas de esquí, las fijaciones eran de esquí, lo único que ir en la dirección que va el monoesquí iban atravesadas, la tabla era un poquito más recta, más ancha, pero iban con fijaciones de esquí y íbamos totalmente atravesados, igual que una tabla de surf. Pues nada, George, muchísimas gracias por prestarte a coger, a rescatar otra vez el monoesquí, enseñárnoslo, porque esto es oro, oro puro, poder haber visto a George con la tabla, que nos explique un poquito esta modalidad. Quedáis muy poquitos en Europa, sé que hay todos los años hay una concentración en los Pirineos y tú alguna vez has ido también por allí. Piao, estuve compitiendo, me parece que fue
fue en el 2007 o algo así, 2007-2008, y ahí hubo una concentración muy bonita de gente de campeonato del mundo y fue espectacular reunirnos allí y el evento que montaron, que fue de cine y salió además un fin de semana espectacular. Pues muchísimas gracias por este revival de material y bueno, pues que se siguen haciendo estas tablas, se siguen comercializando si buscáis por internet y si os apetece probar, pues nada, ya sabéis, os animamos a darle al monoesquí y a recuperar también esta vieja modalidad. Pues hoy comenzamos sección de automoción y ya nos hemos metido dentro de este Volkswagen Touareg porque tengo muchas ganas de que me enseñes todo lo que significa la parte de adelante, todos estos controles que tiene este coche. Bueno, pues aparentemente muchos botones, muchas cosas, pero bueno, es muy sencillo de manejar y la verdad es que muy útiles todos, ¿vale? Entonces tenemos desde el volante multifuncional, ¿vale? De cuero. Y en el volante nos presentamos dos zonas, ¿vale? Sobre todo para nunca soltar las manos del volante, importante cuando estamos conduciendo tener las dos manos en el volante. Muy importante, sí. Desde esta parte derecha manejaríamos lo que es la pantalla central, ¿vale? Que desde consumos, estado del vehículo, estado de las ruedas, manejaríamos la radio, incluso podríamos descolgar el teléfono móvil desde el mismo botón y colgarlo. O sea, no tendríamos que realmente desviar ni la mirada ni la atención de la carretera porque con un simple gesto lo manejaríamos. En ningún momento tienes que mirar la pantalla y nada, está todo muy está bien pensado. Está todo bien pensado para que esté todo accesible. Y desde esta parte, desde la parte izquierda del volante, lo que vamos a manejar sería tanto control de velocidad como todos los sistemas de control que tiene el coche, ¿vale? Tanto el Front Assist, que es el sistema que nos va a guiar dentro de la carretera, es un radar que llevamos delante, y todo lo que tengamos delante del coche lo va a captar, ¿vale? Para si tenemos que hacer una frenada de emergencia, un coche que se nos cruza, cualquier animal o cualquier peatón en ciudad. Pues háblame un poco de la pantalla, ¿qué comentamos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Pues mira, tendríamos... en este caso estoy incorporando un Discover Pro, ¿vale? Es un sistema de 9,8 pulgadas, en el que tendríamos desde la navegación, muy importante, ¿vale? Importantísimo, con toda la navegación, hasta, bueno, si tenemos un teléfono móvil conectado, el Apple CarPlay, los avisos, ¿vale? del coche, de neumáticos, la radio, ¿vale? Y un poco pues lo que es el control entero del coche, del vehículo, toda la configuración, desde el sonido de aparcar hasta pues todo un poco del retardo de las luces, en definitiva, manejaríamos todo el coche desde la pantalla, ¿vale? Al final las luces también aplicación. Desde ahí, ¿no? Desde aquí también las podemos manejar, sí. Veo además cuando lo estás tocando que es muy ágil la pantalla, sí, es muy rápida. Sí, esa, por un símil, pues una tablet, ¿vale? Al final es muy intuitivo, muy fácil de manejar, cuando lo tocas es súper rápido, incluso tiene sensor de movimiento que puedo pasar de una pantalla a otra sin tocarla. No te hace falta ni tocarla ya. Ni tocarla directamente. También veo que desde ahí controlas la calefacción, desde ahí abajo. Desde aquí abajo, incluso también, por seguir un poco con la pantalla, tenemos el control del clima aquí, ¿vale? Tendríamos por dónde sale el aire, qué tipo de temperatura, manejar la velocidad, la temperatura, también la temperatura de los asientos traseros. Y bueno, manejar un poco todo el vehículo en cuestión de... También tenemos los botones, ¿no? Pero también lo podemos manejar desde la pantalla. Sí, que nos da libertad desde ahí mismo controlar prácticamente todo el vehículo. Exactamente. Vamos a seguir un poquito hacia abajo, a esta zona donde tenemos la palanca de cambios, para que me detalles un poquito cuatro aspectos importantes. Mira, una vez que bajamos, ¿vale? Tenemos aquí una cajonera bastante importante donde podemos guardar el móvil, carga por inducción, ¿vale? En el caso de los teléfonos de última generación, esta carga por inducción lo que te va a hacer es también pasar la imagen directamente sin necesidad de conectar el cable, ¿vale? También tendríamos una toma de USB para realizar la carga del coche, un cargador de 12 voltios, ¿vale? El mechero ya desaparece de estos coches. Sí, esto ya... Ya es algo del pasado, ¿vale? Y luego, bueno, pues un portaobjetos para dejar, pues en este caso tenía el móvil, pero para los vasos, ¿vale? La palanca de cambios es pequeñita, ¿vale? Y esta palanca de cambios, aunque sea pequeñita, guarda toda la potencia del coche, ¿vale? Es una palanca de cambios de 8 velocidades, muy sencilla de manejar y que nos permite, pues bueno, tener acceso al cambio automático directamente. Pues muy bien, yo creo que nos dejamos algo importante en este caso de conducción. Bueno, por lo último, por deciros un poco, tendríamos los controles. Este coche es 4x4, ¿vale? Claro. Y tendríamos el control. Importante de la tracción 4x4 de Volkswagen es que siempre vamos a ir con ella activada. 90% delantera, 10% trasera, pero es independiente y electrónicamente lo va a hacer automáticamente la centralita, el ordenador. Cada rueda va a llevar su tracción para no perder nunca la estabilidad. Y desde este mando pues controlaríamos pues eso. Pues estamos hoy en la nieve, podremos poner los modos de nieve. También los vemos ahí. ¿Vale? Y también el sistema off-road. Bueno, hoy que estamos en la nieve, pero en nieve, sistema off-road que nos va a permitir
hacer descensos por pendientes prolongadas, uh-huh. Hacer bajadas por sitios que alucinarías con este coche por donde se puede manejar. Ay, no me digas eso que te llevo, ¿eh? Que nos vamos por ahí a probarlo. Lo que sí vamos a hacer en próximos episodios es probarlo en la nieve, que para eso hemos venido. Por supuesto. Así que muchísimas gracias por enseñarnos un poquito más cómo es este coche por dentro, porque merece la pena verlo y conocerlo. Pues hemos comentado, Raúl, en otras ocasiones lo de las escuelas de, en este caso, Nieve León con la Diputación, y hoy tenemos aquí precisamente a uno de estos cursos. ¿Cómo se tratan los niños? ¿Cómo ven la nieve? Bueno, a ver, sí, la campaña blanca de Diputación de León empezó este lunes y entonces, bueno, todos los días vienen distintos colegios de la provincia de León y, bueno, es una actividad que básicamente son 3 horas de esquí, en principio de 11:30 a 14:30, y son colegios que vienen durante 4 días consecutivos. En este caso, por ejemplo, tenemos ya aquí un grupo que acaba de llegar. ¿Qué es lo primero que hacéis con ellos, la primera toma de contacto? Sí, a ver, lo primero es enseñarles a poner las botas. Muchas veces, muchos es la primera vez que vienen, entonces no conocen el material. Entonces, bueno, aquí tenéis a los profesores de la escuela que les están ayudando a poner las botas, porque no es la primera vez que algún niño se pone las botas al revés. No sería la primera, ¿no? No, entonces, fundamentalmente eso. Entonces, una vez que tengan las botas puestas, ya se cogerán los esquís, que los tienen allí colocados, uh-huh. Y ya entonces ya se hará la distribución de grupos ahí y saldrán a pista a practicar. ¿Los distribuís por edades, por niveles? A ver, fundamentalmente por nivel de esquí, ¿de acuerdo? Sí, además de por nivel de esquí, también tenemos, hay forma de hacerlo por edades también, pero bueno, lo ideal es eso, que los grupos sean lo más homogéneos posibles en cuanto a nivel de esquí. Y me dices 4 días seguidos, en 4 días se puede aprender mucho esquiando. Sí, a ver, son 12 horas, entonces, si todo va bien, partiendo de un nivel de iniciación total, que nunca se hayan puesto los esquís, en unas 12 horas deberían de terminar siendo autónomos en la zona de debutantes. Es decir, ser capaces de coger el remonte por sí solos y luego bajar la pista verde de forma controlada, haciendo giros en cuña. Es una buena manera de iniciar en el mundo del esquí a los niños, que cojan ese gusanillo para venir después, ¿verdad? Claro, además en este caso en particular, bueno, siendo la campaña blanca de Diputación de León, en parte, bueno, está subvencionada. Entonces, bueno, es una forma económicamente bastante accesible de poder empezar a practicar el esquí. Luego aquí los niños, no sé si luego comen aquí también o cómo les estructuran eso. Sí, vamos, en el programa, en este programa en particular, que es lo que se llama el programa diario, luego cuando terminan las clases a las 14:30 se van a comer y comen aquí abajo también. Los niños ya van comidos para casa. Eso es, luego en el programa diario vuelven a su casa. Y luego el siguiente, hoy es jueves, ¿verdad? Sí. El siguiente jueves vuelven otra vez. O sea, en realidad son 4 jueves consecutivos en este caso. Ah, sí. Vale. También hay programa de semana, ¿verdad? Correcto, el programa de semana viene de lunes a viernes. Y recordamos también que si algún niño le entra al gusanillo o luego quiere venir con los padres a aprender, también dais clases después a mayores, a particulares. Si alguien quiere venir por aquí, se puede contratar sin problema. Sí, sí, naturalmente. Y además, bueno, que aparte de los colegios que vienen con la campaña blanca de Diputación de León, nosotros trabajamos con otros colegios directamente nosotros, como son, por ejemplo, colegios de Galicia, de Zamora, de Valladolid. Entonces, llevamos mucho tiempo trabajando con grupos y además, bueno, disponemos de toda la infraestructura para poder ofrecerles todos los servicios, desde lo que es alojamiento con pensión completa, alquiler de material, las clases de esquí y luego también incluso hasta monitores de tiempo libre para que organicen actividades a los críos después de esquiar. Claro, es muy importante eso. Bueno, Raúl, pues yo creo que ya tenemos a los niños preparados, va siendo hora de ponerles los esquís y a la nieve con ellos. Sí, ya están recogiendo los esquís y están subiendo donde les estarán esperando los profesores para hacer la distribución de grupos. Vamos allá. Bueno, ya veo que tenéis aquí a todos los niños colocados alrededor. ¿Qué es lo primero que hacéis cuando llegan tantos niños? Lo primero que hacemos, intentamos separarlos por niveles, ¿vale? Los que han esquiado alguna vez y los que nunca han esquiado, ¿vale? Para ¿cuántos organizar más o menos bien los grupos, sí, y que vaya todo bien? En ¿cuántos mitad de la más o menos por profesor? Más o menos, dependiendo el bus, pero calculamos sobre 8 alumnos de media. Hay muchos que, por lo que veo en este grupo en concreto, que no saben esquiar. Por supuesto. Y mírales qué sonrisa, así que ganas tienen. ¿Tenemos ganas de aprender a esquiar o qué? ¡Sí!
con estos alumnos. Vienen con energía, ¿eh? Vienen fenomenal todos. Bueno, pues lo primero, ponerse los esquís, ¿verdad? Que suele ser... ¿Qué es lo que más les cuesta así cuando empiezan? Lo que más les cuesta es acostumbrarse al medio. Daros cuenta que estamos encima de la nieve. No es como andar, tenemos que acostumbrarnos a andar encima de la nieve, por lo cual nuestro primer paso va a ser andar con los esquís. Ya veo que las botas también, el trocito este, a algunos le cuesta. Porque les pesan más que ellos algunas. Claramente, claramente. Pero bueno, al ser tan pequeños, aprenden súper rápido, ¿eh? Y lo importante es que a esta edad se lo pasen bien, sobre todo. Te iba a decir que seguro que las clases son muy divertidas. Claro, hombre, claro. Si no, mírale las caras. Pues ahora te dejo con ellos, que empieces... No sé si es el primer día de este grupo en concreto. Es el primer día. Pues entonces hoy va a tocar un poco el medio y a ver qué tal se defiende. Eso es. Venga, gracias. Pues hoy, en lugar de llegar a San Isidro, hemos seguido un poquito más adelante y hemos llegado hasta La Braña, donde está aquí Fernando. Muchísimas gracias, Fernando, por invitarnos aquí a La Braña. Sí, cómo no. Aquí estamos, en La Raya. En La Raya, justo, además. La Braña, que ya no sé cuántos años lleváis aquí. Bueno, pues creo que van a ser 60 años para el año que viene, ¿eh? Mis abuelos empezaron esto pues a modo de trabajo de verano, ¿eh? Y sin querer, pues bueno, todo surgió y bueno, se fueron alineando las cosas y aquí seguimos. Bueno, habéis ido evolucionando además porque La Braña está dividido en varios complejos. Cuéntanos un poco cómo es esa división. Sí, vamos a ver, nosotros inicialmente esto era un bar que no era ni aquí, era donde tenemos hoy en día un albergue. Entonces, a día de hoy tenemos albergue, con habitaciones que van de varias plazas, empiezan en dos, cuatro, varias plazas. Tenemos hotel de tres estrellas con 16 habitaciones, tenemos hotel de una estrella con 11 habitaciones, pensión rural con 6 habitaciones y dos restaurantes. Sí. Aquí entra gente, ¿eh? Sí. Nosotros la capacidad nuestra es bastante amplia. Andamos rondando siempre las 100 personas, por ahí. Bueno, además, veis ahora mismo detrás de nosotros que tenemos esto lleno y esto tiene una razón, que hoy esté esto así. Es la campaña blanca, ¿verdad? Exactamente. Nosotros trabajamos con escolares de toda España, generalmente de Asturias, porque es los que más cerca tenemos, y trabajamos con las dos estaciones que tenemos aquí, que es San Isidro y Fuentes de Invierno. Entonces, la capacidad nuestra nos limita también un poquito, pero es que la situación nos da pie a que esté siempre lleno. Estamos a pie de las dos estaciones y eso nos beneficia mucho. Normalmente, de semana trabajamos con este tipo de clientes y de fin de semana abrimos el abanico a los clientes normales, familias. Ahí tenemos muchísimas solicitudes de familias con un hijo, dos hijos, tal, y se trabaja muy bien. Y esta zona en la que nos encontramos ahora, esta zona de comedor donde tenemos a todos los niños, la comida me están diciendo que buenísima. Bueno, hacemos lo que podemos, ¿eh? Pero sí es verdad que nos esmeramos mucho en la calidad y en el servicio, porque bueno, vivimos de ello, ¿eh? Llevamos muchos años viviendo de ello y tenemos intención de seguir haciéndolo. Por tanto, nuestra cocina no está subcontratada a nadie. O sea, quien cocina es mi madre, mis dos hermanos están en cocina también. Entonces eso hace pensar que no tenemos cualquier persona contratada ahí, sino que, bueno, que ponemos mucho interés en que salgan muy bien las cosas de cocina. Trabajamos muy bien la fabada. La fabada es el plato típico asturiano, ¿no? Estamos en el límite de provincia y se venden muchísimas. Si te digo que se venden alrededor de 800 kilos de fabas al año, no hay casi ningún día que no la haya, casi ningún día, todos los días tenemos fabada. Estamos esquiando en San Isidro y se nos antoja esa fabada, solo hay que cruzar un poquitín y venimos a comerla. Sí, medio kilómetro y llegáis. Y por ejemplo, ¿de día de diario o de fin de semana tenemos menú para venir aquí a comer? Por supuesto, nosotros trabajamos un menú de semana a un precio bastante económico, 12 euros con tres primeros y tres segundos, con postre y café. De fin de semana es un poquito más caro, lo que pasa que es mucho más elaborado. Trabajamos un menú de 22 euros que suele tener siempre una ensalada pues con aguacate o con salmón o con perdiz escabechada. Solemos tener siempre la fabada, que no puede faltar, y también hay o una pasta o unos calamares con arroz al ajillo, algo así de entrada. De segundo siempre tenemos una plancha de carne, o de parrilla. Tenemos entrecot muy rico, tenemos pluma de cerdo ibérica, tenemos, bueno, solomillos, tal. Después siempre meten algún pescado y algún guiso. Nuestra gama va por ahí, o sea, plancha, parrilla, carne guisada y pescado, con un postre elaborado. Pues muchas veces hay unos vasitos de charlota, unos vasitos de tiramisú. Bueno,
se cocinan muy bien. Se dan todo comida casera, menús. O sea que ya con eso ya lo decimos todo. Se dan muchísimos menús y eso quiere decir que a la gente le gusta. De noche también trabajamos muy bien la carta, o sea, bueno, la gente solicita mucho de la carta. El buey a la piedra es un plato que llevamos trabajando unos 15 años y la gente, los críos muchos solicitan siempre el buey a la piedra y sobre todo el postre, los críos siempre vienen con... A ver, claro, decimos los críos porque empezaron siendo críos. ¿Qué pasa? Que esos críos de hace 15 años hoy ya no son tan críos, ¿entiendes? Y vienen con el recuerdo del volcán. Nosotros tenemos un postre que se llama volcán de chocolate caliente con helado de mandarina y se vende muchísimo. Es un bizcocho de chocolate como si fuera un culán, pero bueno, se hecho por nosotros aquí y bueno, es impresionante. Muy bien, pues ya tenemos el teléfono de contacto, sabemos cómo contactar con vosotros para venir a comer un fin de semana, entre semana, aquí siempre están abiertos y con sitio, porque esto es muy grande, para atenderles a todos y sobre todo vengan a probar la comida porque me has dejado con una gula terrible. Muchísimas gracias, Fernando. Venga, gracias a vosotros, gracias a vosotros. Pues hoy en Una Subida Con estamos en una entrevista que tenía muchas ganas de hacer porque estoy aquí con mi amigo Pepo, Pepo Barreiro. Muy ¿qué buenas tal, David? Aquí hola estamos con mi amigo Pepo, que es corredor del club de Esquimaf. Él ha sido corredor toda la vida, pero ahora le ha dado por correr también cuando se ha hecho mayor y aquí le tenemos, que está despuntando. Pepo, cuéntanos un poco, ¿de dónde acabas de llegar? ¿Qué tal? Nada, estamos recién llegados de Innsbruck, donde hemos estado corriendo los World Winter Master Games, uh-huh. Una especie de Juegos Olímpicos para máster, para mayores de 30 años. Acabas de llegar en Innsbruck, estás corriendo, decías, Copa de Europa. Estamos corriendo la Copa del Mundo Master, eso es, se llama FIS Master Cup, es una competición que transcurre durante prácticamente todos los fines de semana del invierno en distintas estaciones de todo el mundo. Hay un total de 60 pruebas en las que puedes puntuar. Y bueno, como es imposible prácticamente acudir a todas, lo que hacen es que cogen tus 12 mejores resultados de tus 12 mejores pruebas que hayas acabado. Yo ahora mismo tengo 5 resultados, ahora mismo voy el cuarto en la categoría. Pepo es de León, Pepo lleva toda la vida en San Isidro y yo la verdad es que ya te he perdido un poco la pista porque el año pasado, cuéntanos, hiciste circuito nacional, Copa de España, hiciste circuito Copa Cantábrica, hiciste también Copa de Europa. Eso es, el año pasado tuvimos un montón de objetivos, por un lado la Copa Cordillera, nuestra copa local, por así decirlo, en la cual quedé segundo clasificado. Luego hicimos Copa de España con las 4 pruebas en la Covatilla, en Béjar, en Formigal, en Sierra Nevada, en Baqueira. En esta tuve la fortuna de ser campeón, salir campeón de España de la Copa España, de Máster. Y por último empezamos a correr Copa del Mundo, hicimos 4 pruebas y en estas 4 pruebas pues tuve unos resultados bastante buenos y hice podium en 4 de ellas y acabé cuarto de la Copa del Mundo, lo cual es un resultado espectacular. Un resultado espectacular y un orgullo también para alguien de León. Que tenemos que muy cerca, que es de nuestra tierra, ha nacido y ha crecido en nuestras estaciones. Así es, pues lo dicho, Pepo, mucha suerte y a final de temporada seguro que los resultados acompañan. Ojalá, ya os contaremos. Gracias. Cruzar los dedos. Pues para terminar el programa de hoy, sobre todo para todos los que estáis pensando en pasar el fin de semana en la nieve, os dejamos el parte de nieve de nuestras estaciones. La estación de San Isidro ofrecerá este fin de semana a los aficionados 20 kilómetros y medio esquiables a lo largo de 21 pistas de esquí alpino. La calidad de la nieve es húmeda y cuenta con unos espesores de entre 30 y 105 centímetros. Por su parte, la estación de Leitariegos mantiene 5 pistas abiertas y 5 remontes en servicio, con una superficie total esquiable de 2,4 kilómetros. Los espesores oscilan entre 20 y 50 centímetros de nieve húmeda. Pues hemos venido a ver a Mati de Little Kings. Mati, estáis de aniversario, enhorabuena. Pues muchas gracias. ¿Cuántos años son ya? Bueno, aquí la tienda llevará como 7 años, lo que pasa que, bueno, nosotros llevamos un añín.
Un añín lleváis aquí. ¿Qué tal la experiencia ese año? Espectacular, espectacular. Gracias a, en este caso, los clientes, que son los que nos hacen seguir aquí y, bueno, pues muy contenta, la verdad. Vamos a movernos para que la gente pueda ver un poco de las maravillas que tenéis aquí, porque la verdad que llega uno y se enamora de todos estos vestiditos tan bonitos que tenéis aquí. Pues sí, la verdad que lo bueno que tenemos es que desde los 0 meses hasta los 12 años pues pueden vestir exactamente igual, que es una cosa que gusta mucho en León. Y ahora recalcar que ya se ha puesto la talla 18, porque había muchas niñas que quedaban un poquillo colgadas ahí de talla. ¿Seguís ampliando entonces? Seguimos ampliando, sí, efectivamente. ¿Y en cada modelo tenemos todo ese rango de tallas? Sí, tanto niño como niña, sí. Y luego en canastilla, que empezamos desde un mes hasta los 12 meses. Para los que sean hermanos y les guste ir iguales. Que vayan exactamente igual, sí, sí, sí. Y aquí te voy a preguntar, porque tenemos aquí a mano la nueva colección, ¿qué es lo que viene para los más pequeños de la casa? Pues mira, vienen otra vez los tonos pasteles, recalcar que viene este año otra vez el coral, que ha gustado mucho, el verde agua y, bueno, han metido un poquillo de amarillo, algo que bueno. Tomamos nota de los colores que vienen esta temporada. No sé si hay alguna celebración pensada para ese aniversario. Bueno, yo sí que me gustaría que todos, gracias a vosotros los que venís por aquí a vernos y los que no nos conozcáis, que vengáis, pues el sábado hacemos un aperitivo para que todo el que venga, bueno, pues que tenga un pinchín. ¿A qué hora lo tenemos? Pues normalmente lo hacemos a última hora, a las 8:30. Pero bueno, que si venís algo antes y demás, pues sin problema. Hemos seguido un poquito más adelante porque, Mati, quiero que me hables también un poco de la sección que tenemos aquí detrás. Bueno, pues esto yo creo que es lo más destacado ahora para primavera-verano, que sepáis que tenéis, bueno, pues toda la colección de ceremonia, tanto para niño como para niña. Que hagas una idea, bueno, esto es cuestión de bebé, que empezamos desde los 12 meses hasta los 30 meses, pero que sepáis que, bueno, pues tenéis también para niños de 2 añitos hasta los 16. Los tenemos por aquí además muy bonitos para llevárnoslos de fiesta, para que los niños vayan muy elegantes y muy guapos. Y para que veáis que siempre podemos vestir tanto al niño como a la niña exactamente igual. Sí, porque además estos combinan perfectamente, eso desde luego. Es una colección y así pues sucesivamente con cada colección. Pues mira, tomamos buena nota de cara a todas esas celebraciones que vienen este año. Exacto. Y sobre todo tu celebración, recordar, el sábado hay que venir a verte. El sábado aquí estéis invitados y bueno, pues gracias a vosotros. Pues enhorabuena y te veremos el sábado. Aquí hay que venir a tomar algo. Eso está hecho, aquí tenéis vuestra casa.